¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es en este su programa Ingobernables. Qué bueno que ya estén conectados con nosotros para seguir analizando las cosas que pasan en el gobierno, que nos hacen los gobernantes, los políticos. Hoy no hay canción, pues es una semana bastante larga. El domingo veremos si el lunes hago una canción para saber qué hay y qué se puede decir. Oigan, mañana tenemos en vivo también, por si acaso. Mañana a las 2 de la tarde y a las 19 horas tenemos en vivo. Gracias al director. Tenemos en vivo y el domingo también, el domingo obviamente vamos a hacer todo un análisis de lo sucedido, vamos a estar en vivo transmitiendo los resultados de la consulta popular, el CNE, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar conectados. Gracias a todos y díganle a todo el mundo que estamos aquí en vivo. Hola amigos, dicen Andrés Arcos, aquí estamos. Maribeni, conectada. Mayer, saludos desde Puebla, México, eso. Juan Miguel, buenas noches. Gabriel Infante, saludos de Ciudad de México. Qué lindo que se conecten desde Ciudad de México, señores. Muchas gracias por ese apoyo que nos dan todavía. Bueno, tengo que decir algo con respecto a lo de México, pero ya les digo. Fanático Tóxico, dice, hola Alondra. Qué hermoso. Andy Bustamante, like número 16, tiene que haber más. Toti Paredes, desde Baños, Tungurahua, un saludo. Muy bien. Hernán Aranque, desde Michigan. Alejandro, saludos de Chiapas, México. Qué bien. Alondra, saludos desde Manabí. Edi Cedeño, saludos, mi hermosa. No puedo leer ese nombre, pero está medio raro. Hay que cambiarse el nombre nomás. Dice que aquí en el Coca, 7 p.m. sin luz en mi trabajo. Imagínense. Nosotros estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin corriente. Y yo justo estaba hablando con el equipo que, bueno, tenemos un generador y que por lo menos algo se pudo hacer al mediodía y todo esto. Sin embargo, la ansiedad, el estrés de no tener corriente. Yo me imagino a la gente que no tiene generador o que está en la casa esperando 8 horas para que regrese la corriente, en lugares donde probablemente hace calor, en donde sea un infierno vivir por el calor, las condiciones climáticas. 8 horas sin corriente, capaz los productos de la refri, en fin, qué dolor que esto esté sucediendo. Primera vez casi puntual, dice Edgar Romero. Jorge Suárez, saludos. Saludos querida Alondra desde Ibarra, Imbabura. Qué lindo, me encanta Ibarra. Todito. ¿Sí saben que Tupac es de Otavalo? ¿Nació en Otavalo Tupac? Es de Imbabura Tupac. Sí. Belén Rosales, buenas noches Alondra, conectados. Carlos Martínez, saludos de Riobamba. Nunca he ido a Friobamba, me dicen que así se le dice. Informativo, honesto y transparente. Saludos de New York. Francisco Arias también, todo no, dice Freire Pazmiño, saludos del Guayabo en Los Ríos. Edwin Cadena también nos está saludando. Antonio Tigrero también, recién llegando. Muy bien, conéctese, vayan conectándose, hoy tenemos un programa interesantísimo. Podemos confirmar porque el Inti Grønneberg tiene que conectarse con nosotros para que nos dé un pedacito de información de lo que está pasando, que allá voy, señores. Allá voy. Primero quiero decirles una cosita antes de ya comenzar con la información, porque no voy a parar, y es que tienes que dominar el poder de la maquinaria pesada, porque Fedesomec Pichincha te ofrece un curso y en tan solo 4 meses, tienes un título avalado por el Ministerio de Trabajo y la Agencia Nacional de Tránsito. Solo tienes que comunicarte al 098-132-4526 y nada, te conviertes en un experto y puedes hacer que cada proyecto sea imponente y eficiente. Ahí está Fedesomec Pichincha, llamen lo que hay como las cuotas también para pagar este curso. Muchas gracias, Davidcito. ¿Tenemos el mismo link de Zoom? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Quitemos la musiquita? Sí, ya le digo al Inti. A ver. Perfecto, es como para poner la atención. Es que como está Davidcito y no está el Guillo, pero el Guillo anda rondando, entonces los errores se van pasando por ahí. Oigan, hay que decirles una cosita, que lo que ha pasado estas últimas horas también hay que informarlo, porque como decía al mediodía, Roberto Izurieta dio algunas declaraciones en diferentes medios. Roberto Izurieta fue a La Posta en la mañana y Anderson Boscan lo entrevistó en Café La Posta. Pueden ver la entrevista ahí y yo, la verdad, que le dije a Anderson que lo iba a tomar. Seleccioné unos pedacitos que también estaban en redes para comunicarles y que ustedes puedan saber, si es que no han visto la entrevista, qué fue lo que dijo Roberto Izurieta, secretario de Comunicación. Al respecto, el primer video que vamos a ver es donde, lo vimos en la tarde, pero por si acaso la gente no se pudo conectar, es donde habla de que el correísmo sí tiene una responsabilidad detrás del sabotaje y habla de algunos ministros. Escuchemos de nuevo esto para luego ver declaraciones que hizo también Roberto Izurieta en Teleamazonas. Yo me acuerdo que al principio decía, qué bueno que el gobierno esté yendo a medios que no son los usuales, que no son los tradicionales, y al final nada, me equivoqué porque es Teleamazonas o es La Posta o es Ecuavisa y no hay una posibilidad de conversar, no hay una posibilidad de preguntar, sobre todos nosotros los medios independientes. Hemos hecho la invitación, por si acaso, para que siempre invitas a lo mismo. No, no es que siempre invito a lo mismo, sino que la gente del gobierno no quiere venir aquí. Y bueno, tendrán sus razones, evidentemente. Solo se falta nada más que se prepare, pero así pasa. Vamos a escuchar entonces este pedacito donde dice que el correísmo sí tiene responsabilidad detrás del sabotaje. Que me dé una respuesta directa. El presidente sugiere ayer que la oposición, le hace el correísmo y otras fuerzas, tienen que ver con el sabotaje al sector eléctrico. Yo quiero una confirmación o una denegación. ¿El correísmo tiene responsabilidad en el sabotaje del sector eléctrico que denuncian? Uno de los medios de comunicación ha mencionado a Albornoz, ha mencionado a Cadena, sí, que fueron parte del correísmo, están involucrados y están siendo acusados en este proceso investigativo. Tomo eso como sí. Sí. ¿Tienen cómo probarlo? Se está investigando, las denuncias son sumamente claras, la Fiscalía continuará. Lo que es una realidad es que ese es el ministerio donde más corrupción ha habido, sí, más corrupción históricamente ha habido, más los problemas, los problemas de otras naturalezas, como sí da pena por el Ecuador, que hemos tomado medidas energéticas. Ese es Roberto Izurieta diciendo que es el sector, el ministerio de hecho de energía, en donde más corrupción históricamente ha habido, ¿no? También haciéndole un guiño a todos los temas con Jorge Glas y todo lo demás. Claro, que si no fuera también por las hidroeléctricas y eso, estaríamos mucho peor de lo que estamos ahora. Pero lo que dice es que algunos medios han mencionado a ciertos funcionarios de este ministerio que habían estado en el gobierno de Rafael Correa. Roberto Izurieta no es la primera vez que hace esto de decir, en algunos medios he informado. Recuerden lo de la embajada que dijo, se escuchaban frases como se va a ir, se va a escapar, ya está en un carro, y eso también nos dio la alerta para ingresar a la embajada. Esto no es la primera vez que ya se menciona este tipo de fuentes en este caso. Hay un reportaje que hizo Primicias donde dice, así se orquestó el supuesto sabotaje al sector eléctrico según el gobierno. Ahí está el listado de los denunciados por la paralización del servicio público, en donde, como yo les decía, a la cabeza está Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas, está Ramiro Díaz, que es el viceministro de Electricidad y Energía, Roberto Carrión, coordinador técnico, Luis Torres, Vinicio Pardo, etcétera. Ahí está el Esteban Albornoz, que es asesor técnico del alcalde de Cuenca, Joana Ventimilla, Adrián Moreno, en fin, hay 22 que recuerden que el gobierno les llamó saboteadores a estos 22 funcionarios que ya tienen una denuncia en la Fiscalía y además un partido que ya no va a existir le puso la denuncia, o sea, por tema de juicio político a la ex ministra de Energía, que no sabemos, no ha dado ninguna declaraciones, al menos que yo haya visto en algún medio ni en sus redes personales, ¿no? Este reportaje está medianamente completo sobre lo que dice el gobierno al respecto de esta situación. Y hay un fragmento en donde dice conexiones llamativas y habla de estas conexiones. El supuesto sabotaje apunta, estoy citando, principalmente a Andrea Arrobo. Esta mujer no es nueva en el sector eléctrico, dice el reportaje. Según la Contraloría General del Estado, estuvo vinculada al extinto Ministerio de Electricidad, actual Ministerio de Energía, desde el 2012 hasta el 2017. En esa época estaba en el poder Rafael Correa. Ya con eso, conociendo la justicia, es suficiente como para decir que Rafael Correa se tomó todo el agua del embalse y nos dejó sin electricidad. Pero bueno, y su ministro del ramo de confianza fue Esteban Albornoz, que está mencionado entre los saboteadores. El político azuayo estuvo en ese cargo de 2012 a 2016 y es otro de los denunciados por el supuesto sabotaje. Albornoz salió del Ministerio de Electricidad, escuchen bien, el 2016 para candidatizarse a la Asamblea Nacional. Obtuvo un curul y cumplió su periodo parlamentario 2017-2021 y en este tiempo sucedió la ruptura de Alianza País entre Correa y Lenín Moreno y Albornoz se quedó en el ala morenista. Más allá de eso, el gobierno sigue afirmando que es el correísmo quien está detrás de todo este sabotaje para que nos hayamos quedado sin electricidad, para... ¡Ay! El Inti también. ¿El Inti ya está conectado? Ay, avísenme, avísenme. Que ya llegó Pedro, Pedro, Pedro. ¿Ha escuchado esa canción? Ya le digo cuando esté aquí sentado. Entonces, eso... Aquí hay otro fragmento en donde ella dice, desconozco si Andrea Arrobo ha salido del país, esa no lo pongamos, dijo Roberto Izurieta en Café La Posta con Anderson Boscan. Dice que sostienen que el domingo y el lunes conversaron con la ex ministra de Energía, pero la relación de confianza ya se había roto. Habría que saber, habría que investigar qué fue lo que pasó también, más allá de el supuesto ocultamiento de información por parte de las ministras y compañía al gobierno de lo que estaba sucediendo. Básicamente es eso lo que habría que decir o investigar al respecto. Pero hoy en la mañana... también estuvo Roberto Izurieta en Teleamazonas y tenemos un fragmento en donde, en donde Roberto Izurieta está diciéndole a Milton, el periodista, que las alertas no se dieron a tiempo, y que los posibles actos de sabotaje deben ser explicados. Dice posibles actos de sabotaje porque recordemos que también está en investigación. ¿Tenemos el video? ¿Sí? Sí. Ya, pongámosle, por favor. ¿Cómo se conectan lo político, lo criminal y la crisis eléctrica? Sin lugar a dudas, en el área energética es una de las áreas donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción. Sin lugar a dudas, hemos tenido una política energética de los últimos 20 años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido básicamente de una sola cuenca de agua que siempre está afectada al menos una vez al año y ahora por lo que se ve dos. ¿Y no sabía el gobierno esto? Lo que no se dieron, y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer, es que si las alertas uno, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación porque en este momento que está en la Fiscalía son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo cuanto antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso, además por este mal diseño histórico, además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Cocoacodo, Sinclair. Entonces una serie de elementos que ahora muy probablemente fue muy fácil de activar para agravar previo a la consulta. Que se abrieron las puertas y dejaron correr el agua, también dice, y de eso quiero preguntarle antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, a Inti, que ya le voy a preguntar y ya nos vamos a enlazar. Veamos el siguiente video también, no es que es cortesía porque no los dieron, sino me lo robé de las redes sociales porque ellos lo publican, pero es de Teleamazonas, por si acaso, este siguiente video que vamos a ver, que es parte de la entrevista que hace Roberto Izurieta en Teleamazonas, en donde dice que han sufrido en estas 2 semanas una arremetida en el sector eléctrico de Ecuador. Lo que está en juego para el país, que eso va a determinar el futuro del país, es qué va a pasar en la consulta popular. Lo que está en juego en el país, mi estimado Milton, lo que está en juego en el país es si es que el Ecuador, por estas acciones de sabotaje, agresiones que se han dado del crimen organizado, podemos permitir una distracción que eviten que el Ecuador tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales, históricos y del crimen organizado que se ha infiltrado, como bien dice la fiscal en el mismo caso Metástasis, se ha infiltrado en todos los estamentos, en gran parte de los estamentos. ¿Cómo vamos a afrontar eso? Con la consulta. como bien dice la fiscal. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Con la consulta. Este pedacito, este fragmento es bastante importante porque habla de que el tema energético es una distracción para el pueblo justo cuando viene la consulta popular y que no se, de manera enérgica, dice que no se puede permitir de que esto sea una distracción justo cuando viene una consulta popular, y además cita a la fiscal para que vean, porque no, deliberadamente no se cita a la fiscal así nomás, como bien dice la fiscal en el caso metástasis y todo lo demás. Todo, siempre como que hay que ir viendo entre líneas, ¿no? Y también, y lo último que ya me olvidé porque me distraje, pero es eso, básicamente es cómo van a votar, o sea, está uniendo, porque habían algunos analistas, habían algunos periodistas que decían que lo uno no tiene que ver con lo otro, que no mezclemos lo del tema energético con la consulta popular, cuando estamos hablando de que es un problema que, claro, viene antes de la consulta popular y que puede, o no sé, algunos favorecer y otros no, al resultado de lo de la consulta. Sin embargo, dicen que no lo mezclemos cuando es el gobierno, y es sobre todo el secretario de Comunicación quien está haciendo la mezcla, el arroz con mango, como decimos en Cuba, con el tema energético y la consulta popular, cuando dice que esto del tema energético es una distracción ante lo que va a suceder el domingo, y habla evidentemente, como esto sustenta de alguna forma la teoría de sabotaje. Y para finalizar con estos videitos, hoy en Radio Pichincha, también Esteban Jaramillo, presidente de CIEL, dijo que estas cosas ya, o sea, ya habían alertado de que al final él no puede hablar de un supuesto sabotaje, y da otras cosas técnicas que quiero que le escuchen antes de 5 minutitos conectarme con Inti para que me explique cómo es que dejan una puerta abierta, que se va todo el agua y que de repente en 2 días o en 3 días se evaporó todo y nos quedamos sin corriente, sin electricidad y sin absolutamente nada. Escuchemos este fragmento de Esteban Jaramillo. Fácil es ver los embalses, fácil es ver los indicadores del año anterior del CENACE. Lamentablemente esperaron al nivel crítico. Tengo entendido que el mismo CENACE ofició a las autoridades de turno, a la ex viceministra, el viceministro, no sé si estará en funciones, el ingeniero Díaz, oficiaron y alertaron que ya debían empezar los apagones. A ver, ellos en el oficio dijeron: debemos empezar a desconectar carga para evitar que los embalses lleguen por debajo de los límites. No le hicieron caso porque, claro, estamos próximos a una consulta popular y no querían apagones para que la ciudadanía no piense mal o no se siente en contra del gobierno. Pero estas decisiones se pudieron tomar hace 3 semanas, de acuerdo a criterios, y ahí ya se veían que los embalses estaban críticos, no se lo hizo. Ahí sí habría que preguntarle, ya las vuelvo y repito, la fiscalía tendrá que hacer la averiguación porque la ex ministra no le informó al presidente de esto, el costo político que podía tener, y prácticamente ahora está teniendo un mayor costo político por no haber tomado decisiones hace 3 semanas. Hemos perdido tiempo, claro. Hemos perdido tiempo, lo que decía, cerca de 5 meses, póngale, de gobierno, donde ya se debieron haber contratado parques en barcazas, parques térmicos, barcazas, en este caso, para que puedan estar generando. Tenía conocimiento que a la salida del gobierno anterior, el ex ministro Santos Alvite dejó prácticamente contratando o adjudicando una empresa para que llegue una barcaza de 120 megas. Todo se votó al piso por presunción de corrupción, por que el proceso no estuvo transparente y no se hizo nada. Estamos hablando a corto plazo que se puede hacer. A corto plazo hablemos que 30, 40, que llegue una barcaza, en qué tiempo, depende de dónde esté. Las soluciones no, realmente a corto plazo podrían ser otras. Podrían ser otras, que es en este caso la generación de los industriales. Pero con respecto a su pregunta, en realidad el tema de sabotaje, cómo lo han manejado, no lo veo tanto, sobre todo incluyendo a nuestros técnicos. Nuestros técnicos no es que a nivel nacional se van a poner de acuerdo para abrir compuertas, desperdiciar el agua, el embalse. Eso le iba a preguntar, ingeniero Jaramillo. Hay un sector de la prensa. Ahí está, perdón, dije Esteban. tratando de obligar lo que se llame así, es el ESBAN, no pensé que se llamaba así, pero es el ESBAN Jaramillo, es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Loja. Y él ya varias entrevistas en muchísimos otros medios, no solo en Radio Pichincha, sino otros medios tradicionales, ha dicho esto y ha informado sobre que lo del sabotaje no creo, y la última parte sí, o sea, es como que si todos los eléctricos se han reunido en el país y van a decir, vamos a abrir las compuertas para que se vaya todo el agua, y que sí, esto ya se ofició y se alertó para que, y que ya iban a comenzar los apagones, dice él. O sea, que si ya estaba alertado, tal vez el viceministro, no sé, él mismo menciona que al menos algún funcionario del Ministerio de Energía ya estaba alertado de esto. Entonces está bien, si se ocultó información hay que revisarlo, por supuesto. Yo lo que me hacía la pregunta en la tarde es, un presidente también tiene que estar al tanto de todas las problemáticas y sobre todo las principales problemáticas que tiene el país. Entonces, si el problema inicial, con una de las primeras leyes que comenzaron fue la ley No Más Apagones, si el problema era también el tema de los apagones y la electricidad y lo de Colombia y el estiaje y la sequía y todo esto, también tenía que estar detrás de lo que sucedía. Pero al final es lo que dice el gobierno, que hay un problema de sabotaje. Solo antes de darle la bienvenida a Inti, que ya tengo a mis invitados allá y quiero saludarlos, pero antes de darle la bienvenida a Inti, quiero que vean este meme, porque yo les juro que todos los programas van a compartir un meme, porque este meme me pareció importantísimo y muy interesante y además muy chistoso, en donde la gente, por supuesto, tratando de hacer un poco de comedia de la tragedia, y eso es parte de lo que nos caracteriza, no a los ecuatorianos, sino a Latinoamérica entera, haciendo un poco de comedia de la tragedia. Pongamos el meme, por favor, en donde dice, ahí está, Correa con las aguas que se robó de Mazar. Y está Correa abajo de una cascada, llevándose todo el agua que se robó de Mazar. Solo como para también, de alguna forma, bajarle un poco la intención a este tema de sabotaje. Y hay muchísimos memes de esto que son muy divertidos, en donde realmente nos parece un poco absurdo este tema, pero al final hay gente que se lo va a creer y hay que comprobarlo, más allá de eso. 5 minutitos, Inti Grønneberg está con nosotros para que me explique, primero, cómo se puede abrir una compuertas y el agua se va así, pero por montón, que se evapore. Yo entiendo que hay un proceso, me enseñaron en la escuela que el agua sí se evaporaba y las lluvias y todo esto, pero tanta cantidad de agua, ¿cómo se puede vaciar este embalse en 12 horas o en un poquito más, digamos? Inti, ¿cómo estás? Buenas noches. Y ya te advertía, con peras y manzanas, si me puedes explicar, por favor, qué pasó. Hola, mi querida Alondra. Oye, no sé qué decirte, la verdad, es penosa la situación del gobierno. No existe por ningún motivo la posibilidad de lo que el secretario de Comunicación ha comentado. Creo que hay que tenerle un poquito más de respeto, no muchísimo más, a la técnica y a la ciencia que al espectáculo y al show, ¿no? Entonces voy a tratar de ser muy sucinto. Verás, el problema es que tenemos el río Paute, en donde tenemos no solo una central hidroeléctrica, mi querida Alondra, tenemos varias, ¿ok? Que usan la misma agua que pasa por el río. Para hacerlo súper didáctico, así como dices, con plastilina, para poder generar energía, tú necesitas tres cosas. La primera es una presa, la represa que le llaman, que es una pared. Entonces llega el agua del río y lo que hace es, se empieza a acumular, ¿no? Entonces esa es la función de la presa. El agua acumulada es el embalse, entonces tienes un montón de agua acumulada. Y al final hay un tubito por donde sale esa agua y va a unas turbinas. Esas turbinas giran y generan energía. El agua pasa por las turbinas y sigue viajando en el mismo cauce del río. Entonces, en el río Paute, el primer embalse, la primera acumulación de agua, es la de Mazar, la que menciona el ministro Izurieta. Digamos que existiesen las puertas que él está imaginando. Si abre esas puertas, el agua se va al siguiente embalse. Se va al embalse de Soplador Paute, donde también se produce energía. Entonces, pongamos el escenario que existiesen unas puertas que te permitieran, porque no existen de hecho, pero digamos que existiesen, que aparecieron unas puertas que hacen que el agua salga de Mazar sin producir energía. Va al siguiente sistema, va al siguiente sistema, que es el de Paute, que justamente lo estoy mencionando, y ahí se genera la capacidad eléctrica. Entonces, bajo ningún motivo en el sistema integral PAUTE, que son estas varias represas hidroeléctricas, se puede dar el caso de que el agua pase sin generar energía. Uno. O la segunda. Así abras los elementos de desfogue, que en realidad no son compuertas, son unos elementos, cuando hay demasiada agua, tú abres un elemento de desfogue para que vaya a la siguiente, al siguiente embalse. Digamos que haces eso. Te tomaría por lo menos 14 días el sacar el agua que se encuentra en Mazar para que vaya al siguiente embalse. Entonces, esto es, no tiene asidero alguno en la realidad. Y así de sencillo, y así es la cosa. Han tratado de proponer una hipótesis que no va a existir un técnico en este país ni en el exterior que lo va a tratar de justificar. Es en realidad una pena lo que ha sucedido con el gobierno, con una justificación sin ningún sustento. No hay forma de que el agua haya salido y de repente así por una cosa sobrenatural todo se elevó cual Moisés cuando separó las aguas, pero se elevó y se fue al cielo. No hay ninguna forma de que esto en menos de nada, de horas, se haya evaporado y no haya llegado a Paute y no haya llegado a todo lo que me mencionas. No hay ningún sustento. No. A menos que estén descubriendo nuevas leyes físicas que desconozcamos en la ciencia actual, no existe ninguna asidero, mi querida Alondra. Extraterrestres tal vez, es que quieres irte por algún lado, pero no, lamentablemente no, y qué pena decirlo así porque claro. Es un tema súper grave, es un tema que entristece, pero esa es la realidad. Inti, mil disculpas, yo te llamo la próxima semana para que estés aquí, solo quería al menos aclarar o entender algo de lo que estaba sucediendo en este tema, así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, ahí está Inti tratando de explicar de alguna forma que es imposible. Yo he leído a muchísimos, los tengo guardados, muchísimos expertos en este tema y es lo mismo, el agua ni se evapora ni desaparece. Si sale, por ejemplo, aquí hay uno que dice, si se abre la compuesta de Mazara, el agua va a la presa Amalusa, que es lo que acaba de decir Inti, en donde está la central hidroeléctrica que genera electricidad. Entonces, ¿dónde está la justificación? ¿Dónde está realmente el tema de, más allá del sabotaje de esto, de que se abrieron las compuertas y el agua se desapareció en algún momento? Pero este video es cortito y ahí sí preparamos a los invitados. El gerente de Select Sur, José Gómez, aseguró hoy para RTS que en la central hidroeléctrica Mazar no existen compuertas para disminuir el nivel de agua en el embalse. Es imposible porque las reservas sirven para abastecer otras hidroeléctricas. Entonces, si Roberto me está diciendo que se abrieron las puertas, o sea, se abrieron las compuertas, se abrió todo esto para salir, este señor que trabaja en Select Sur dice que no existen, de hecho, compuertas como para la narrativa de abrirlas y que se vaya todo el agua, porque esto lo que hace es abastecer a otras hidroeléctricas. Si lo hubiera y se fuera, entonces se confirma la teoría o el conocimiento, de hecho, de Inti y otros científicos de que era para abastecer a otras hidroeléctricas. Pongamos este pedacito nada más, son segundos para que lo puedan entender. No. Desafortunadamente han circulado, pues, información que no es la adecuada. Como ustedes podrán ver en las tomas que hacen, pues la represa no tiene compuestas en donde pueda haber una actuación inadecuada. Además, toda la programación de niveles pues está o lo hace el Operador Nacional de Electricidad, que es el CENACE, y nosotros solamente cumplimos con las disposiciones de CENACE, básicamente. Es decir, técnicamente imposible. Sí, no es posible. No es posible. La bajada del embalse es un proceso de algunos meses. Claro, y este tema ya lo venía avisando desde el año anterior. Vendimos también aquí una cobertura y veíamos que la situación también del estiaje ya afectaba bastante. La disminución del nivel del embalse es una disminución controlada en función de una programación nacional. Ahí lo tienen, esas son las declaraciones, que la bajada del embalse es de una cuestión de algunos meses y es controlada y todo lo que viene pasando tiene que ver con el medio ambiente, en fin. Ojalá igual conserve el trabajo el señor que acaba de hablar ahora, porque capaz y sea otro saboteador según el gobierno. Y aquí tengo a mis dos personas, pero bueno, una persona, la otra no, no, mentira. Perdóname, perdóname, pero no. Mis personas y analistas preferidos, así que no se me pongan celosos los demás que han venido. Qué bestia, ¿no? Sí, claro. Y además nos endulza y nos convencemos. Es lo más grave. De venir el feriado, claro, a las 7 de la noche. No, además, feriado forzado. Ustedes saben cuánto lo quiero, de verdad. Gracias, primera vez que te veo, Mauri. Ya ves, ya ves, ya ves, ya era hora, mucho virtual. Se acabó la virtualidad también. Y aquí estamos. Pedrito, acércate un poco más al micrófono. Sin miedo, sin miedo. No, ahí no me tapas, ahí no me tapas. Es que... Sí, acomódate el micrófono y siempre al micrófono. A ver, vamos por dónde comenzamos. A ver, ¿por dónde comienzo? Esto del sabotaje, y ahora sí, ya hablando en términos de narrativa, cuando te dicen sabotaje y te hablan de otro gobierno, teniendo en cuenta que un Daniel Noboa cuando llegó dijo, yo no soy anti, yo jamás voy a caer en la misma narrativa de Guillermo Lasso culpando a otros gobiernos. Pero lo primero que hace es decir, hay sabotaje y esto es parte del correísmo. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, a mí me encantan las novelas. No soy fan de La Rosa de Guadalupe, pero me sentí en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, porque te presentaron, Alondra, una historia... con todo el respeto, porque tú hace un momento decías, habrá gente que se la crea, pero yo creo que se necesita ser muy idiota para creérsela. O sea, creo que ya no hay argumento que valga, independientemente de la posición ideológica, de si te cae bien o te cae mal el gobierno anterior, el gobierno actual o lo que sea. Por favor, o sea, primero el saboteador era Petro. Sí. Porque Petro decidió bajar el switch y dejar de darnos energía por lo de México. Después, cuando alguien salió y dijo, no, no, a ver, en Colombia... También va a haber apagones, dijeron, ah, entonces no es Petro, algo está pasando, pero de que hay sabotaje, es sabotaje, y encontraron otro chivo expiatorio. El punto viene cuando se les cae todas las teorías, ponen de voceros a personas que probablemente sepan de comunicación política, pero de estos temas no saben, y terminan sus afirmaciones cayéndose por sí solas. Y yo creo que es cuestión de pocos días para que termine de caerse por completo el asunto, cuando esto viene discutiéndose en muchos círculos de análisis y sin ser, me atrevo a decir, ni Pedro ni yo expertos energéticos, pero desde hace más de un mes y medio se dice, se aproxima una nueva crisis energética. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Volveremos a los apagones? Y rumor va y rumor viene, pero el gobierno está más preocupado de lo que significa ganar la consulta de cara a las elecciones de febrero y el resto, pero si te estalla esto y te pone en riesgo pues tu credibilidad de cara a lo que será el referendo y la consulta del día domingo, es fácil echar mano de la vieja confiable, ¿no? Claro. Culpa de los otros, autocrítica cero, autoanálisis por los suelos, pues aquí la culpa es del otro. Yo hice lo que se tenía que hacer y es más, yo mismo puse a mi ministra joven, orgullo, 33 años, sabía que no sabía del tema, pero la puse porque era mujer y era joven y pues ahora no, esa era parte del círculo, estaba asesorada por las vocecitas de la conciencia y esa es la que nos ha llevado a esta crisis. Vamos, y ojo un detalle, y hablábamos con Pedro tras micrófonos, hay que leer la denuncia completa, porque el tema es traición a la patria. Lo que antes era el fantasma del terrorismo, hoy es el fantasma de la traición a la patria. Claro, y que ya la ministra Ivonne Núñez ya lo hizo, bueno, con Rafael Correa ante sus declaraciones. ¿Cómo lo puedes ver tú de forma estratégica para el gobierno? O sea, ¿por qué utilizan esta estrategia de sabotaje a dos, tres días de la consulta? Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Criminología mediática pura y dura. Exacto. Esto es criminología mediática pura y dura. En donde primero la gran conclusión es que no necesitas, o sea, la criminología mediática es un concepto que no nace de los medios. Es decir, es la capacidad de construir, ¿no es cierto?, un relato con ciertos, digamos, características, ¿verdad?, para cumplir varios objetivos, ¿no es cierto? Pero lo primero y más importante aquí es analizar... Aunque no lo crean, voy a decir algo que va a sonar raro, pero lo fácil que es creer que uno abre unas compuertas y puede sacar todo el agua de mazal. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? Porque lo técnico es contraintuitivo. Es decir, la técnica es contraintuitiva. ¿Por qué? Porque yo en mi casa, ¿no es cierto? Si es que veo, no sé, pues que finalmente la tina se está llenando mucho, lo que hago es destapo y se baja. Me imagino que así funcionan las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Sí. La ciudadanía seguramente lo cree así. Menos mal que no dijeron que se jaló el sifón. Más o menos. Bueno, más o menos lo dijeron. ¿No? Entonces, siempre la lógica técnica y científica es contraintuitiva a las cosas cotidianas que nosotros tenemos, finalmente, ¿no? O sea, sucedió en el COVID, por ejemplo. Haga gárgaras con bicarbonato, seguramente no se va a enfermar de COVID, ¿no? Entonces, la ciencia y las verdades científicas siempre tienen esta carga, digamos, de ser muy difícil de entender en la lógica intuitiva, ¿no? En la lógica, digamos, normal. Ahora, ¿cómo funciona la criminología mediática? Que lo veamos la otra vez con este ingrediente que es fundamental, que es la causalidad mágica, ¿no? ¿Qué es la causalidad mágica? Es, yo tengo un problema, ¿verdad? Y como es muy complejo explicarlo, es más fácil tener una salida simple. Boicot y sabotaje. Es la más lógica finalmente, ¿no? La más fácil finalmente incluso de demostrar. Entonces, no es que, digamos, durante meses yo no me preparé, no es que no seguí el proceso de contratación, etcétera, etcétera, sino que hay saboteadores, hay 22 saboteadores con nombre y apellido finalmente que me ayuden a mí a construir la causalidad mágica, pero sobre todo a establecer esta lógica de finalmente el perfil criminal, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es la razón? La razón es que el correísmo le interesa que fracase la consulta porque está relacionado con el tema extradición. 1 más 1, 2 finalmente, silogismo falso, ¿no? Que se conocen. Entonces, es el ejemplo más claro, lo hablábamos con mi equipo hoy, es el ejemplo perfecto de la criminología mediática. El problema es que cuando tú en crisis optas por la mentira. ¿Y por qué no? Digamos, yo ni siquiera me voy a defender el ámbito moral de que no hay que mentir porque está mal. Porque finalmente, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, las mentiras son fáciles de identificar, primero por la fácil circulación de la información y por el fácil acceso a la información. Es decir, la nota de primicias, por ejemplo, que pregunta, ¿es fácil, digamos, abrir las compuertas o vaciar, mazar? O sea, te lo demuestra que no. Entonces, digamos, mentir en crisis es el peor de los consejos, ¿no es cierto? Porque es fácil, digamos, revertir aquella mentira y es fácil, digamos, identificarlo, ¿no? Claro, cuando dices lo de que las personas se imaginan, no sé cuál el término que utilizaste, pero claro, es como muy fácil para mí entender que si yo no sé ni cómo es una represa, no tengo la menor idea de cómo funciona una represa. Y a mí me dicen que se abrieron las puertas, yo me imagino literal como dibujos animados. Sí, claro. Una cosita así como un río, hay unas puertitas y se hace esto. Y para se va el agua. Claro, y se va el agua. Entonces es muy fácil llegar a pensar, ah, no, claro, las abrieron y a propósito se fue el agua. O sea, llegamos a esta idea. Ahora, ¿no hubiera sido más fácil para el gobierno decir, oigan, mira, hay una sequía, estamos nosotros en Ecuador también atravesando este tema de estiaje, necesitamos un poco de ayuda, y no meterse en este discurso? ¿No hubiera sido más fácil? ¿Lo hubiéramos entendido tal vez? No cuando eres autosuficiente, no cuando tienes un ego gigante y simplemente no quieres oír. No cuando crees que tú tienes la razón y punto. Claro. Entonces, yo no sé si eso es parte del síndrome que se les mete a las personas que acceden al poder, particularmente a la presidencia de la República, pero simplemente es la verdad, su verdad, y aquí nadie se opone y nadie dice nada. Entonces, no, salgamos a reconocer, no, porque ese es un signo de debilidad. Ya. No puedes mostrarte débil en estos momentos. Entonces, te matan un fin de semana más de 130 personas, nos están saboteando la consulta, porque lo dijeron, Y uno se pone a pensar y dice, a ver, te matan un alcalde que además está sufriendo amenazas, lo que acaba de suceder ayer, desde que fue electo, no desde que tomó posesión del cargo, desde febrero del año pasado, el señor Sánchez venía siendo amenazado, le balearon la casa, le agredieron afuera del municipio, venía diciendo, por Dios, auxilio, denme protección, lo matan. Nos quieren boicotear la consulta. O sea, claro, ya es un nivel de irracionalidad que no nos está llevando a nada, porque para gobernar primero hay que tener los pies sobre la tierra y segundo hay que saber escuchar, no creer que uno tiene la verdad, no creerse autosuficiente, hacer autocrítica, aceptar la crítica y seguir adelante. Peor aún si es un gobierno de transición de 18 meses. Claro, y eso lo vimos también con el tema de México, que en la entrevista que dio a un medio de Australia, si no me equivoco, en donde decía, si yo no hacía esto y si Glas se me escapaba, cuando se demostró que el señor, independientemente de lo que sea, estaba sentado ahí adentro, si Glas se me escapaba yo iba a parecer como débil. Y ahora es una, claro, y esta debilidad puede ser peligrosa al momento de un discurso también a nivel político, ¿no? O sea, este aparente sentimiento de debilidad ante el mundo puede ser peligroso al tomar decisiones. Sí, en efecto, sí. Digamos, o sea, de acuerdo a mi metodología, el gobierno ha cometido errores sistemáticos en las administraciones de crisis. Algunas las ha resuelto bien, otras finalmente no. Pero claro, lo primero que uno, digamos, tiene en el manual, es que es de manual, es nunca mientas, por lo que planteaba, ¿no es cierto? Pero además, y hay que reconocerlo, el problema de los apagones no es un problema de Noboa. Claro. Eso lo sabemos. Claro. ¿Cuántos años? ¿No? Años. Claro, sí. Son muchísimos años. Hubiera sido, ¿no?, fácilmente utilizar eso. Yo creo que sí, pero de una u otra manera el poder a veces le tiene miedo a sincerarse y le tiene miedo por esta lógica de crear un perfil de debilidad, ¿no? Si nosotros vemos y analizamos ciertos hechos, vemos que quizás lo que se está pretendiendo es construir el perfil de un líder de mano dura, ¿no es cierto? Esta bucalización del perfil de Noboa. ¿Con qué ejemplos? Con la entrada, digamos, a México, con la prisión del hijo de la vicepresidenta, que no sé si es culpable o no, pero no tiene mucho sentido mandarlo a la roca, lo que sea, finalmente. Entonces, es como si mi objetivo es construir el perfil de un Noboa de mano dura, no débil, firme, que toma las decisiones, porque estamos en una situación de orfandad, ¿no es cierto? Quizás por ahí puede ir la respuesta, pero también eso tiene que tener matices, finalmente. Es decir, firmeza no es autoritarismo, porque no hay dictadura buena. Es que no hay dictadura buena, y eso es lo que no entendemos en el Ecuador. Que la dictadura finalmente meta preso a mis enemigos hace que sea una dictadura y es mala, porque después vendrán por mis amigos. Entonces, dictadura buena nunca existe, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que en ese sentido se quiere, digamos, posicionar la realidad, ¿no es cierto?, de esta mano dura del presidente, ¿no? Claro, y sobre todo con el tema de lo de la mentira. Hay mucha gente y ciudadanos que tal vez no tienen acceso a análisis y todo lo demás que dicen, oye, pero la culpa de que lo de la electricidad no es de Noboa, y todo el mundo lo entiende. O sea, a ver, cuando pasó con Guillermo Lasso, lo que se decía es las fisuras en Coca-Cola, Sinclair y todo lo demás, y podemos decir, a ver, se encargaron de no arreglar esto de ahí, por supuesto que va a fallar. Digamos que puede ser una justificación, pero evidentemente sabemos que heredando algo del otro gobierno no es culpa exactamente de él, y sin embargo, esta muestra de el no mostrarse débil y la bucalización, decías, hace que todo falle, porque al final ahora, bueno, no todo. Y te pregunto, al final estamos tan polarizados que hay gente que está defendiendo eso. Pero hay gente que además, Alondra, teniendo acceso a la información, se niega a reconocerla. Claro. O sea, no estamos en los mismos grupos de WhatsApp donde hay brillantes analistas y líderes de opinión a los que el artículo de primicias, y hay otra teoría de conspiración, ¿no? ¿Quién es el dueño de primicias y por qué está queriendo hacerle daño al gobierno de mi presidente? ¿No? Entonces empiezan estas teorías conspiranoicas que no tienen pies ni cabeza. Y se nubla la razón producto de la polarización, y simplemente es, no, aquí hay un fantasma del cual podemos echar mano para seguir rompiendo a la sociedad. Y yo te digo, el mayor problema que atravesamos en este momento, para mí, no es el de un Noboa incapaz de aceptar la crítica o de no ser capaz de tener autocrítica. No es la de un gobierno anterior de Lasso con errores o Moreno, Correa. No, el mayor problema que tenemos es el de una sociedad partida, polarizada, descompuesta, en la que o estás conmigo o estás en mi contra. Entonces, sale alguien, como nos pasó creo a muchos, criticando la acción de Ecuador en cuanto a la Embajada de México. Ah, no, es que te has hecho correísta, te compró el correísmo y tú estás defendiendo a Glas. Lo hablábamos contigo en un espacio previo. No, estamos hablando desde el sustento del derecho internacional, donde dos errores no hacen un acierto. No. Aquí no hay convención que valga. Y escuchar a diplomáticos de carrera, personas respetables, y te digo respetables porque yo los he seguido y han sido guías en derecho internacional. Yo soy abogado, tú sabes. Decir que pues en el derecho internacional se anula la una con la otra. ¿Dónde está esa teoría? Pero salen a justificar porque cuidado y el fantasma regresa y empiezan con sus vainas que no nos llevan a nada. Y de nuevo, esa polarización. Entonces, o estás conmigo, y aquí además estás conmigo de forma ciega, como un acto de fe, aceptando todo y todo lo que decimos es nuestra verdad, y el que se desvía un poquito está en nuestra contra. Claro. Va al otro lado. Yo regañaba un poco a mis seguidores por eso mismo, de la polarización, que uno también es parte de eso. Uno también tiene que hacer un mea culpa e ir buscando cuáles son los momentos en que se va para un lado y se va para el otro, y eso lo entendemos. Tenemos esa capacidad también de reaccionar ante este tema, pero el otro día yo hablaba con Tupac porque veía una imagen amarilla con letras negras que decía, no soy correísta, pero voy a votar no en la consulta. Y yo lo veo y yo le digo, imagínate tener que decir eso. A eso voy, ¿hasta qué punto llegamos? Que yo tengo que decir que estoy en contra de una consulta, que no me parece bien, pero además tengo que decir, y no soy correísta. O sea, eso nos está llevando a un nivel de peligrosidad terrible pero en la calle, en la política, en todos lados. Y no te digo más, y a Pedro le debe haber pasado, saca el término correísta, porque por último eso es un tema de una posición política. Hay personas serias, respetables, formadas, inteligentes. Si estás con el no, estás con los narcotraficantes. Claro. ¿Qué nos pasó en el proceso del 23? Ajá. Cuando algunos dijimos, no, aquí hay razón, no, es que entonces... Eres narcotraficante. Eres narco. ¿Y ahí o cómo? Estás con el crimen organizado. No puedes pensar. No. Pensar es un crimen en este momento. Por eso te digo, son actos de fe. Entonces acá eres donosista o alarconista. Así es que toma partido porque aquí nadie puede ser. Y el que es donosista es anti-alarconista. Claro. Y vamos por esa fisura social para... No, eso es ¿y ahora cómo elijo yo? Ahora ¿cómo voto yo? Aquí vamos a poner a prueba tu fe. Pero eso es importante porque además no solo se hace en este discurso de este gobierno. Por ejemplo, el otro día, voy a poner el ejemplo más simple, el otro día un tuit de Rafael Correa a Mauro Andino. Vamos a ver. Pobre Mauro. Rafael Correa a Mauro Andino le dice genio, no sé qué, no sé cuál fue la otra palabra, que no son bienvenidos a la RC, porque él hace una crítica que me parece totalmente válida sobre Jorge Glas. Entonces, también hay ese otro lado, como que no hay forma de llegar a un consenso. Ayer veía el tuit de Rafael Correa diciendo, bien, Leonidas Issa, felicidades, o qué bien que haya estado hablando en la ONU. Y todo el mundo le salió, no es Leonidas Issa, es el movimiento que tú le quitaste la casa a la CONAI. Y es como, Pérez, sí, que por lo menos puso un tuit. Entonces, como que esa polarización, Pedro, ¿a qué nos lleva al final? No solo en la calle, como en la comunidad, sino a nivel político. ¿No va a haber una forma en que se tape este tema de la polarización? A ver, yo primero discrepo que hay polarización, creo que hay fragmentación. ¿Cuál es la diferencia? Que la polarización puede establecer dos bandos, la fragmentación creo que es un fenómeno más complicado porque quiere decir que hay más microbandos, digamos, ¿no? O sea, está más roto. Grave todavía. Estamos peor, ya me deprimió Pedro Donoso. No, totalmente. ¿Para qué te traje? Dice Alondra. Ahora, digamos, es súper interesante porque yo siempre escucho que de las peores cosas que hizo Correa fue dividirnos socialmente, como si Correa hubiese inventado la división, digamos, ¿no? Es como el teatro del bien y el mal, el teatro de los buenos y los malos, es un ensayo de Galeano escrito en los 80 o los 90, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, Trotsky era experto finalmente en el comunismo, en dividir, o estás conmigo o estás contra mí, es decir, es una práctica social humana desde la historia, digamos, ¿no? Entonces creo que es muy común finalmente. Pero aquí hay otros fenómenos que agravan aquello, ¿no? Bourdieu, esto yo siempre repito, Bourdieu, que es digamos, filósofo, en el 2001 decía, toda sociedad tiene un rito, y nosotros desde ICARE decimos que el rito de la sociedad del siglo XXI es la opinión, ¿no? Es decir, tú tienes que opinar para pertenecer, si no opinas, no perteneces. Eres un paria. Exactamente. ¿Pero qué involucra esto? Que cualquiera opine de cualquier cosa. Es decir, tú no encuentras una persona que te dice, no, perdón, yo de hidroeléctricas no sé, entonces no voy a opinar. No, yo igual voy a opinar. No sé, pero igual opino finalmente, ¿no? Claro. Entonces, eso te conlleva finalmente a que tú establezcas estos procesos de cuando yo tengo un vacío de información, ¿no es cierto? Yo no es que busco fuentes, digamos, informadas para rellenar ese vacío de información, sino que yo concluyo con lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Es decir, con este sesgo de confirmación, con mis experiencias, con mis visiones, con mi intención y mi interés finalmente, porque esto es un tema bien interesante, porque por ejemplo ser anticorreísta, ¿no es cierto?, ya es casi un estatus social. Es decir, ser anticorreísta es la llave para que tú puedas entrar a ciertos círculos de opinión, ¿no? Y ser correísta también, finalmente. Es decir, en la intelectualidad de la izquierda, ¿no es cierto? Tú tienes que ser correísta para poder opinar y, digamos, quizás en la derecha ser anticorreísta, ¿no? Eso conlleva finalmente con tu intención de tener un espacio, digamos, en la dinámica social y en la lógica de la opinión. Y eso es supremamente grave, porque además tú ves que todo abogado opina de todo, ¿no es cierto? Cuando no todo abogado debería opinar de todo. Eso, ¿no? Me preocupé, pero no es mi caso. Ahora voy a ver a Alondra, que todo periodista opina de todo, ¿no? Y que todo analista tiene que analizar todo. Claro. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que, por favor, doctor, a ver si me hace un análisis sobre, por ejemplo, las implicaciones políticas de los chats de Mayra Salazar. Yo no, disculpe, yo de eso no voy a hablar porque no sé. Pero ¿cómo no sé? No importa, ahí diga algo. No, de verdad, esto es así como una anécdota. Usted es analista económico, no, soy abogado. Pero si no quiere hago un derecho económico, pero no es lo mismo. No, pero es que lo económico, yo puedo analizar el tema del presupuesto general del Estado desde lo que dice la Constitución. No puedo analizar las cifras. Pero además eso nos conlleva a otra cosa mucho más grave, que es el Ecuador es deficitario en información. Por eso hay una fundación que se llama Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No sé si lo has escuchado. Qué linda fundación. Que ayuda muchísimo, no, y hablando en serio, porque te da mucha información, ¿no? Y el Ecuador tenemos déficit de información. Entonces le exigimos a la ciudadanía que tenga opiniones formadas, pero no le damos información para que pueda contrastar y opinar. Entonces es como un círculo vicioso que tiene mucho que ver con la polarización social. Yo a veces cuando estoy aquí en los programas, por ejemplo, yo siempre digo, y nunca tengo temor ni vergüenza de decir, yo en economía soy, lo único que sé es que soy un cero a la izquierda que no sirve para nada, porque yo me interesa hablar con economistas y poder entender las cosas. Esto de las compuertas, no, tengo que llamar al Inti. Pero es verdad que nos llegamos a acostumbrar, y como periodistas también, oye ya, pero opina, no sé qué. Y hay que también trabajar en ese tema. Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de hecho, yo lo utilizo también para mucha información. Conozcan a Mauricio Alarcón, al Maui, como le digo yo. Y también, bueno, está Ikaren, ¿no? Y está Ikaren, que trabaja con información de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Que asesoramos a también. O sea, no asesoramos. Aquí nos llevamos bien. Todavía no, porque uno no tiene pues tanta plata para contratar a Pedrito, no sé, pero algo se hace. Pero es genial tenerlo de la información. No quiero olvidarme de este tema. Cuando Lasso nos dijo, a los que íbamos a votar no, les dijo narcotraficantes o delincuentes. Claro. Cuando, no me acuerdo los epítetos que habrá usado Lenín Moreno, pero Daniel Noboa les dice conchudo, atrasa pueblos. Y ahora, con esta denuncia de sabotaje, a la misma ministra lo pone en el mismo boletín donde habla de crimen organizado, en donde todo ahora tiene relación. Ahora, hoy habló de objetivo militar a las personas que pueden estar en contra y todo lo demás. A mí me preocupa ese conjunto de palabras. Y te falta, Alondra, un detalle que es más grave todavía. Hoy dijo que los responsables de la crisis van a la roca. A la roca. O sea, ya los juzgó. O sea, prácticamente, o sea, solo le faltó leer la lista y decir, estos se van para la roca. Sí. Y hay los que criticaban que antes se hacía eso, que hoy aplauden. Exacto. Qué firmeza la de mi presidente, porque ahí es donde se merecen estar. Entonces, recupero otro punto a partir de lo que dice Pedro, sí, la fragmentación, la ruptura social y lo que quiera, pero como sociedad también hemos perdido, y tú me has escuchado, Pedro me ha escuchado una y otra vez, el valor de la coherencia. Porque vamos ahí, cuando hacen pedazos a mis enemigos, tocas un amigo y viceversa. Sí. Entonces yo te usé en el espacio contigo, yo puse el ejemplo a propósito de lo de México. ¿Cómo hubieran reaccionado ciertas personas que aplauden lo que sucedió? Y yo te lo dije, si el gobierno de Rafael Correa entraba a la fuerza en la embajada de Panamá a sacar de los pelos, independientemente de si era o no era culpable o lo que sea, a César Pérez del Universo, que estaba condenado por un delito común, a mi juicio, perseguido político, pero a mi juicio personal, pero un delito común. Incendiaban este país. Ahora, yo te lo dije, y hay gente que me ha saltado a la yugular la semana anterior, a propósito incluso de las declaraciones del señor concienzado Santos en Miami. Yo digo, o sea, de nuevo, delincuente común, sí, le dieron asilo, tienes las formas pues de pelear por ese asilo, yo te lo dije. Ah, pero no, ahora sí, qué valiente mi presidente. Coherencia. Y ya no se está hablando casi de lo de México. No podemos utilizar esa frase maldita que se les atribuye a unos y a otros, que si fue Benito Juárez, que si fue para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. No. No. No, porque seguimos descomponiéndonos como sociedad. Lo que tenemos que nosotros trabajar es en recuperar el respeto al que piensa distinto. En recuperar el respeto al que tiene una opinión diferente a la mía. Porque yo no soy el dueño de la verdad, ni moralmente soy superior a Pedro Donoso para decirle lo que tú estás haciendo son estupideces, Pedro, porque son sus ideas, claro, son sus opiniones, válidas o no válidas. Quien saca la conclusión es quien está al frente. Pero esa superioridad moral de algunos, producto, como tú decías, hasta de esa credencial para entrar al club selecto de soy anti o soy pro, nos siguen descomponiendo como sociedad. Y hay una cosita, nosotros nos conocimos en la RPL, que eso es lo que más agradezco y de la RPL, pero nos conocimos ahí y ustedes siempre hablaban del tema del discurso, que Daniel Noboa diga objetivos militares y que diga, van a haber algunos que ya se van a la roca. Por ejemplo, a nivel personal, ya yo tengo tweets diciéndome, Daniel, a Alondra llévenla a la roca porque yo opino diferente. Porque bueno, yo estoy por diciendo, suerte ya no te están matando. No, claro, bueno, algunos por ahí, pero ya estaban pidiendo ya, tu cabeza. Imagínate, entonces ¿Cómo un discurso de un presidente que algunos ya mencionan que tiene ya tintes autoritarios, que aquí estuvo Natalia Rojas en la tarde y decía, ya está rayando en lo dictatorial, habría que ver cuáles son las otras acciones, no me atrevo a todavía decir eso, pero ese autoritarismo también y ese discurso hace que a nivel de comunidad, a nivel de barrio, a nivel de redes sociales, también uno lo repita, ¿no? Y lo asuma como suyo y como válido. Sí, totalmente. Lo que pasa es que los discursos no tienen el mismo peso y las opiniones no tienen el mismo peso. Es decir, finalmente la opinión de un presidente involucra la opinión de un representante estatal, del más importante de los representantes estatales, que activa, ¿no es cierto?, el sistema público de funcionamiento. Es decir, por ejemplo, es una discusión bien interesante con respecto al tema de derechos humanos, ¿no? Y que yo siento que los defensores de derechos humanos no han logrado explicarlo lo suficiente, ¿eh? Es decir, ¿por qué los ciudadanos comunes tenemos derechos humanos? Porque son derechos que hay que defender frente al Estado, que es todo un aparataje, ¿no? Pero finalmente, si es que el presidente de la República me señala a mí como culpable, involucra que puede haber una presión para que el sistema de justicia empiece a funcionar, porque son uno solo. Es todo el aparataje estatal frente a mí, finalmente, ¿no? Es decir, es... O sea, una pelea absolutamente desigual. Entonces, claro, las opiniones no son lo mismo, no tienen el mismo peso. La opinión de un presidente en una sabatina, como lo hacía Rafael Correa, en un discurso, como lo hizo Lasso, y lo que sea, finalmente, no tienen el mismo peso. Porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, tú tienes un montón de ingredientes de ahí que hacen que eso sea más complejo. Tienes el monopolio de la fuerza del Estado, ¿no es cierto? Tienes el funcionamiento de la justicia, por más de que haya separación de poderes, etcétera. Por lo tanto, una opinión de un presidente no es una simple opinión. ¿No? Claro. Por eso, trae cola. Y ahí, trae cola, y ahí viene la activación, otra vez, de la criminología mediática. Es decir, cuando yo intento explicar este concepto, lo que digo es, no tiene que ver solamente con los medios. Es decir, es criminología informática y mediática. Porque Rafael Correa hacía criminología mediática en sus sabatinas. Vimos el caso de Fundación Pachamama, por ejemplo, ¿no? Que la mandó a cerrar, digamos, un día porque se le ocurrió. Entonces, de una u otra manera, así funciona. Se crea, además, esta lógica del perfil criminal, ¿no es cierto? Y ahí es cuando tú empiezas a activar el resto de cosas, ¿no? Es decir, alguien distinto a mí. Entonces empiezas a separar el mundo entre los honestos y los corruptos, entre los que no somos narcotraficantes y los que son narcotraficantes. Es decir, empiezas a construir el perfil criminal del otro, porque solo con un perfil criminal del otro yo puedo señalar al otro con su culpabilidad, ¿cierto? Y claro, aquí finalmente la ley no sirve, pero la ley subjetiva, lo que explica Mauricio, es perfectamente aplicable. La ley es subjetiva. ¿Cómo, es decir, ¿cómo la ley es subjetiva? En la dinámica de la criminología mediática, ¿no? Es decir, la ley es subjetiva en el sentido de que no puedes meterte a coger presos a los hermanos Pérez a la Embajada de Panamá, ¿verdad? Pero sí puedes meterte a la Embajada de México a coger a Glas. Y es súper interesante porque esto se da en un momento en donde una ministra de gobierno inició una campaña muy interesante de lo que se llamó cultura de la legalidad. Eso es algo que yo no entiendo. Bueno, le quito por mérito familiar, pero quien inició esa campaña es Pablo Alarcón de la Universidad de Espíritu Santo. La ministra se ha trepado en un carro que ya estaba andando. ¿Y qué es esto? Eso yo no recuperar la cultura de legalidad. El tema de tienes leyes, tienes Estado de Derecho, las leyes por sobre las personas. Hay que aprender a cumplir con la ley, no a ser selectivo con ella. O sea, porque me cae bien, de ladito. Como me cae mal, traición a la patria. Ese tipo de selectividad al momento de activar la ley es la que desinstitucionaliza, la que genera corrupción, la que hace todo lo que hoy estamos viviendo como crisis. ¿Y eso está llevando la ministra? ¿Tiene una eso está llevando, y tengo que reconocerlo, la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Sí, la ministra y algunos otros actores gubernamentales han entrado al programa, así como algunos de sociedad civil y de academia en el tema, pero a mí me parece el concepto valioso. Por eso es que me parece que en la línea de lo que dice Pedro es clave, ¿no? El tema de recuperar la cultura de la legalidad. Si hay una ley, no es para aplicarla porque sí, y a unos sí y a otros no. O sea, por ejemplo, vamos a lo que a nosotros muchas veces nos ha unido. La libertad de expresión es derecho de todos, no únicamente de mis amigos cuando dicen lo que a mí me gusta que digan y lo que a mí me gusta escuchar. O sea, la libertad de expresión es el derecho de que Pedro Donoso diga todo lo que a mí me puede molestar sin temor a represalias. Sin miedo a que yo le caiga a golpes, donde además yo soy el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y digo, ah, carajo, me estás criticando, pa' dentro por traición a la patria. Entonces, ese tipo de cuestiones son las de recuperar los principios por sobre las personas, las leyes por sobre los criterios subjetivos. Que haya dejado de pasar eso tiene que ver con la politización de la justicia también, como... como una forma de llevar la justicia a la política y entonces ahí favorecer a los amigos, a los aliados y a los otros no. ¿Puede ser por ahí? La justicia siempre ha estado politizada. Ajá. O sea, yo creo que el hombre es un animal político y no está mal que lo sea. Yo creo que necesitamos ciudadanos políticos. El problema es el de la transparencia. Yeah. Y ahí va la cuña particular nuestra que mencionamos con Pedro, hemos conversado mucho del tema. Pero yo te digo, el momento en que estamos nosotros no, es que yo no soy político. Ajá. Yo no soy partidista, o sea, yo soy un medio de comunicación objetivo e independiente. No tengo línea editorial, porque yo aquí todo objetivo. Ajá. Cuando lo óptimo sería que aquí salgamos y digamos, por ejemplo, Ingobernables es un medio que responde a los principios de la socialdemocracia, que cree en el progresismo y estos son sus auspiciantes, transparencia en los auspiciantes, nuestra línea editorial, nuestro, y aquí procuramos ser plurales porque es mucho más honesto el transparentar esas cosas en organizaciones, en medios de comunicación, en empresas, antes de presentarte como la Inmaculada Concepción de María y aquí yo soy el más virginal, el que nunca ha tocado nada. Y eso es lo que pasa con la justicia y a eso me refiero. Queremos jueces de eunucos, jueces que no han tocado nada, nadie les ha tocado cuando... Regresemos a ver la justicia hace unos años y uno dice, yo prefiero tener una Corte Suprema como la de entonces, donde uno sabía que jueces respondían al socialcristianismo, que jueces respondían a la izquierda democrática, que jueces, porque uno ya sabía, pero al menos esos partidos políticos procuraban poner a sus mejores cuadros, no ahora que cualquiera producto de la corrupción o de la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado termina siendo, como lo hemos conocido en los últimos casos, póngame en la lista de elegibles, yo le saco las sentencias, puedo ser el más burro en la redacción, tranquilo, el presidente de la judicatura viene con el flash memory y le metemos, imprimimos, yo le firmo, tranquilo, pero no me tope, es más, esta sentencia le cuesta $80.000, entonces empiezas a degradar la justicia. Una justicia que siempre ha estado politizada, pero que ahora la politización es lo de menos cuando tienes podredumbre vinculada a la corrupción, al narcotráfico, al crimen organizado y a intereses particulares ocultos. Claro. Porque si al menos fueran evidentes, sabríamos a qué atenernos. Voy a saludar a la gente porque ya hay más de 3.000 personas conectadas. Pongan like, por favor, que siempre se olvidan. Pongan like, aunque no les guste al señor Pedro, que cuando yo lo traigo, pero pongan like. Pedro, siempre le hago Pedro, menos mal. Pierdo el 80% de su audiencia. Pongan like y muchísimas gracias a todos los que están comentando. Quiero seguir leyendo sus comentarios, pero me interesa mucho esta conversación. Hay alguien que decía, bueno, ya se olvidaron de lo de México, que es algo puntual, porque nosotros incluso como medios de comunicación también somos culpables de eso, de olvidarnos un poco de lo de México a nivel de país. O sea, esto, hoy creo que la Corte Internacional de Justicia ya puso fecha. Ya tenemos audiencia. Ya tenemos audiencia el 30 de abril, si no me equivoco. Y claro, como que vamos olvidando. Hay una cosita que te quería decir en términos de libertad de expresión, no tiene nada que ver con Pedro y Mauricio, pero hoy me llegó la información de una fuente súper confiable de que hay un asambleísta que está pidiendo a una institución mis movimientos migratorios, los míos y los de mi mamá. Ya conversé con algunos abogados para preguntarle a qué se refería, qué es lo que quieren hacer con eso. A esta asambleísta que probablemente... descubrir que es cubana. Claro, para descubrir que es cubana y que ha ido a Cuba. Pero ante esto y a esta asambleísta que ya varias veces se ha metido conmigo, simplemente me puede preguntar, le puedo entregar mis 3 pasaportes, porque se han vencido algunos, les puedo entregar los pasaportes, les puedo entregar... Puede entrar a mis redes sociales, están todas las fotos, me encanta la farandulería de tomarme fotos cada vez que voy a algún lado. ¿Sí o no? Y los reels con Tupac y todo lo demás. Pero más allá de eso, y un poco serio, no tiene por qué acudir a algunas otras instancias, porque eso es lo único que me demuestra, estimada asambleísta, es que no sé cuál es su intención, tal vez de callarme, tal vez de perseguirme a nivel de comunicación, de coartar mi libertad. Y la verdad que eso es lo que más yo voy a defender, y aquí tratamos de exactamente ser plurales, pero siempre voy a defender el hecho de que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar. Cualquier cosa que usted quiera de mi información y la de mi madre, simplemente pregúntela, que yo no tengo nada, pero absolutamente nada que ocultar. Vamos a ver una cosa, Carolina Ávila aquí hace unos días me dijo una cosa que me puso la piel de gallina. Habría que esperar que no pase nada hasta el 19. Y mucha gente me dice eso. Todos los que vienen aquí me dicen, hay que esperar. No vaya a ser que pase algo el 19, porque ya nos hemos instaurado en esta cultura del terror que no sabemos. Y las teorías de conspiración, no, mañana aparece Fito, no, mañana no sé qué, mañana se mete mañana en la aparece Vivo Colón Pico. Ah, exacto. Porque de él también nos hemos olvidado, ¿no? Pues, claro, de él también. Honorero en su tercera resurrección. Entonces también nos hemos vuelto, al menos yo siento como que un poco paranoicos en la sociedad, de pensar de que mañana qué va a pasar para que cambien todo, mañana qué testimonio anticipado van a utilizar para culpar a los demás, y todo esto es parte de la política. O sea, sí, digamos, son hechos que se dan, pero el Ecuador es un país de minutos, digamos. Eso. ¿No? Todo, absolutamente todo puede cambiar. Hoy estaba yo en un medio que me invitaron y un señor ponía en los comentarios, ¿para qué invitan a este señor que nunca dice nada? Decía él, ¿no? Porque nunca le atina, decía, como si yo, digamos, atinara cosas. Pero además, él siempre dice que todo es impredecible. Me defraudas, yo pensé que eras como la Guga y a la que más descanso. Pero finalmente, este país es impredecible en sí mismo. Claro. Es decir, es en sí mismo impredecible, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que pasa en el domingo es profundamente impredecible. Ajá. Exacto, yo no tengo idea. Yo no sé qué es lo que puede suceder. Cualquier cosa. Digamos, yo creo que en ese sentido nos estamos equivocando de la materia prima del análisis político, sobre todo en mi caso, porque creo que la materia prima del análisis político no es lo que pasa el domingo, es del post-elecciones, es del post-domingo. Porque finalmente, más allá de que pueda ganar el gobierno, perder, ganar en unas preguntas, perder en otras, ¿no es cierto?, le va a ser muy difícil capitalizar la victoria o poder defender a la derrota con este profundo desgaste de lo cotidiano. Es decir, yo creo que, digamos, viendo algunas cifras, ¿no es cierto?, creo que lo de México era bastante difícil, y lo dijimos, que afecta a lo cotidiano finalmente, ¿no? Pero claro, ya no tener agua, no tener internet, no tener luz, eso ya afecta en la lógica cotidiana, y hay que ver cómo de una u otra manera el gobierno puede capitalizar esos recursos, o le hace mucho más fácil o mucho más difícil, o quién va a capitalizar. Ahora, hay que regresar a ver en el gobierno en sus relaciones políticas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el gobierno estaba con una agresiva estrategia de cooptación de votos y asambleístas en el legislativo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿esos asambleístas, desertores de otros movimientos, van a querer estar en el movimiento del presidente que deja sin luz eléctrica 8 horas diarias de la gente? Bueno, esa es una pregunta. Creo que no se lo esperaban y ahora no saben cómo reaccionar, por eso debes haber visto que bajaron perfil, ¿no? Eso es lo que... Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder en la recomposición del legislativo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser esta recomposición finalmente de las relaciones del presidente con los movimientos sociales? Si es que ganar el no en la pregunta de trabajo por horas, ¿no es cierto?, la CONAIE va a intentar capitalizar aquello finalmente, porque es la única que además se ha registrado. ¿Cómo va a ser la relación del gobierno con los movimientos sociales? Pero además estamos analizando el 2024 y nos estamos olvidando que el 2025 es el peor de los años. ¿Por qué es el peor de los años? Porque el 2025 hay cambios en las 5 funciones del Estado. No solo vamos a elegir presidente y vicepresidente y asambleístas, vamos a elegir renovación de la Corte Constitucional Parcial, Fiscal, Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Superintendente de Bancos. Es decir, todo. El 2025 va a haber un cambio, digamos, en las relaciones de fuerza, y eso va a detonar otro tipo de fenómenos, ¿no? Híjole, claro. Qué acertado, ¿no? Sí dices cosas interesantes. Pero es lo que capaz que el señor ya está comentando que ¿por qué le invitan al señor otra vez? Que no le atina nada. No, claro, eso es interesante. El 2025 nos olvidamos, y cuando hablaba del desgaste, hoy, ¿cómo se llama? Ana Costa ponía de que su forma de medir la sensación de la ciudadanía era con los taxistas. Siempre pasa eso, ¿no? Tú montas en un taxi, ya sea Uber o Amarillo, lo que sea, y el taxista te va diciendo, oye, ¿y cómo le ve el gobierno? Y ya tú sabes, ya más o menos cuál es el sentir. Y ella decía... Científicamente eso no es así. Yo sé. O sea, solo necesito hacer encuestas con eso. Pero bueno. Pero lo que digo es que como uno siempre habla con los taxistas, al menos se tiene la idea de cuál es el sentir de algunas personas, Pedro, no de todas. Pero decía este taxista, sí, yo voté por Noboa, pero ya estoy cansado, es lo que me refería, ya estoy cansado de esto, como que ya sé que se pongan a hacer algo. Y esa misma sensación la vimos con Guillermo Lasso, que era Correa, 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 y al final terminó Guillermo Lasso en 2 años y yo no tengo la menor idea de lo que hizo. Ese es el desgaste también que hay en la ciudadanía. Solo para darle paso al Mauricio, por eso yo insisto tanto en el indicador del humor social. El humor social es clave. El medir el optimismo y el pesimismo es fundamental. Una sociedad pesimista es más reacia a cambios, es menos, digamos, adaptable, es menos fácil que, digamos, acepte las cosas, y es más reaccionaria por naturaleza, ¿no? Ya. Y en línea con lo que tú estabas diciendo, porque, o sea, Pedro este rato más bien ya me bajoneó, yo te digo, sí, definitivamente va por ese lado, ¿no? Más allá del termómetro de los taxistas o no los taxistas, los señores en el mercado, lo que sea, yo creo que en este momento hay varios factores que por un mal timing de no decirle que no al presidente, se van sumando, van a generar una bola de nieve y creo que van a tener un impacto grande, ¿no? El otro día me preguntaban, igual en un medio, y me decían, ¿será que fue un mal timing del gobierno la reforma tributaria? Y yo digo, ¿habrá pensado en el timing? Yo creo que pensó en la desesperación de auxilio, necesitamos plata. Claro. Y claro, tú te pones a ver y dices, el 1 de abril me cambiaron el IVA, y la gente empieza a sentir que los precios, probablemente el impacto mayor no sea en abril, sea en mayo, sea en junio, hay un desgaste. El tema de la inseguridad, todavía no sabemos si la Corte Constitucional le diga al presidente, oiga, su decreto de mantener conflicto armado interno sin estado de excepción es inconstitucional. Claro. Están apostando a que en la pregunta A gane el sí y después fundamentar en eso la salida de los militares. Claro. Y la Corte Constitucional, creo que por un sentido de país, más que por un asunto de respeto a la legalidad, está aguantando la decisión para ver qué pasa el domingo y poder hacer la transición del tema. Y hoy Roberto Izurieta sí dijo, si no gana el sí, el día lunes los militares salen de la cárcel. Es que hay un punto que es importante. O sea, acá además en ciertas condiciones es un crimen contradecir. Claro. Y yo digo, de nuevo, cultura de la legalidad, abra la Constitución, tome el artículo de estado de excepción y va a ver que se dice que se declara el estado de excepción por conflicto armado interno. Claro. No te dice, declare conflicto armado interno, punto. Ni hay un artículo de conflicto armado interno. Una de las causales para un... Entonces, por ejemplo, en ese caso yo creo que hay un juego político indiscutiblemente para ver qué pasa el domingo con la pregunta A, y en función de ello se tomará decisiones. Porque con militares en la calle la gente se siente un poco más segura, más allá de lo que pase, pero insisto, el tema de la energía, que ya lo decía Pedro, la falla en los servicios públicos, el tema de que nos están otra vez masacrando en las calles, o hay secuestros, o hay extorsiones, el tema del aumento de precios sigue alimentando ese tema de, ¿siente usted? Y ahí tomo lo que decía Pedro, ¿siente usted que el país va por buen o mal camino? En febrero la cifra era una, en marzo es otra, en abril... Claro. Y hasta llegar a la elección del 25, el panorama puede cambiar por completo. Y termino yo este punto con algo que me parece clave. Si tú sobredimensionas las expectativas de la gente, tanto como las sobredimensionas, es proporcionalmente el impacto inverso cuando les fallas. A ver, en español. La gente estaba muy a la expectativa de un resultado inmediato, brutal, contundente. Les fallaste, la decepción es igual de grande que esa expectativa. Ya. Entonces, Lasso, carajo, no le teníamos fe, pero viste la vacunación, qué cosa para maravillosa, plin, 80% de aceptación. Porque también nos hemos olvidado que Lasso aparecía en esos rankings entre los populares de América Latina después de la vacunación, pues. Y lo decía muy orondo y lo decía en medios. Y terminó también el 3 meses de después. Sí. La caída. Ajá. Y lo mismo puede pasar ahora. Uy, qué maravilla, mi presidente, los militares, y empieza la caída, porque la gente empieza a ver un resultado, se emociona, empieza a ver fallas, se decepciona, cambia su estado de ánimo. O sea, y eso he aprendido conversando con Pedro, ¿no? El hecho de, no es simplemente está a favor o en contra, el presidente le quiere o no le quiere, le cree o no le cree, es guapo o es feo, no, es un tema de la expectativa de la gente, el estado de ánimo de la gente que influye. Entonces, a mí no me sorprendería que lo que en febrero se mostraba como un 4-1, 80-20, hoy genere peleas en un resultado en el día domingo, ¿no? O sea, no sea un resultado holgadísimo, un 80-20, sino que porque la gente siente que le han fallado. Yo también siento, con Lasso sí estaba un poquito más segura y tenía mis dudas en el tema de la consulta popular, pero en esta, hablando con Paulina Recalde y contigo mismo, Pedro, también me quedaba como, la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Hay alguna sensación de que en la D y en la E sí, probablemente o gane el no? No se sabe, pero me queda la sensación de lo que viene después. Después del domingo es eso, como, ¿y ahora? ¿Qué decisión va a tomar o qué otra decisión autoritaria puede tomar el presidente al ver que, me invento en un caso, en un escenario de que perdió y que perdió justo en las preguntas que quería de arbitraje y lo otro? O en el caso de que gane, también cuál es la otra estrategia que va a tomar y la sensación que nos deja. Y una cosa que quería hablarles, algo pasó hoy que también quiero tocar, lo que hablabas de la asamblea. Teníamos este pacto, acuerdo, lo que sea. Sí lo hubo. O sea, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Daniel ADN, ¿verdad? Aquí Rafael Correa, cuando yo le pregunté, ¿en serio tenía esperanza de que Daniel Noboa hiciera algo? Él dijo, sí, teníamos esperanza. Nos pasó con Lasso, no pensábamos que nos iba a pasar con Daniel Noboa. Cuando él me dice eso, o sea, yo digo, a ver, primero también me dice que son oposición responsable. No entiendo lo de oposición responsable teniendo una ideología completamente diferente. Bueno, Construye decía lo mismo. Sí, se acaba de quedar sin movimiento. A eso voy, a eso voy. Que justo en la asamblea todas las fichas se estaban moviendo. Sí. El Noboa se mete en la embajada, saca a Jorge Glas. Ya no tiene la RC, ahora dice que son oposición. Y hoy pongamos, porfa, el tuit de María Paula Romo, en donde dice, importante, en un Ecuador que pierde la guerra contra el narco, y pone entre comillas, sin empleo y ahora ni siquiera luz, Noboa planea un nuevo distractor. El gobierno presiona al Tribunal Contencioso Electoral para la disolución ilegal del movimiento Construye. Claro que ya está, ¿no? El presidente ya nos amenazó públicamente hace semanas sugiriendo nuestra desaparición y ahora, sin causa prevista en la ley, pretenden eliminar, etcétera. Un nuevo atropello a la larga lista de abusos que hemos enfrentado desde el asesinato de Fernando Villavicencio, y resulta difícil creer que un juez electoral, bueno, ya pasó. O sea, no es difícil creer, sino que ya pasó. Pero es esta, gracias Davidcito, es María Paula Romo que dijo, yo soy oposición, pero oposición al correísmo. Y yo voy a gobernar mientras también se haga oposición al correísmo. Esas fueron las palabras también y comunicados. Apoyó también las 5 leyes de Noboa. Y ahora en este momento incluso Anita Galarza fue la que presentó el juicio político a la ministra de Energía. ¿Qué significa políticamente eso? ¿O se está cerrando las puertas o es una estrategia también? Ahora, digamos, no sé si es una estrategia, pero veamos el panorama del tablero de poder, ¿no es cierto? Es súper interesante esto porque, a ver, Noboa no tenía oposición y eso le facilitaba mucho finalmente el poder gobernar, ¿no? Es decir, no había oposición, no había una oposición formal dentro de los partidos políticos. Es decir, la oposición que empezaba a hacer la CONAIE es de la periferia, digo yo, no es despectivo, sino no es desde la formalidad, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, al no tener oposición, pudo aprobar el 100% de su agenda legislativa en menos de 4 meses. Es una cosa impresionante. O sea, logró el 100% de sus objetivos, ¿no? Un mérito absoluto. Sí. Ahora, finalmente eso era normal con un presidente fuerte, ¿no? Es decir, en el Ecuador nada está en su lugar nunca. Y eso es un problema para mí, por lo menos, o para nosotros los que intentamos hacer análisis. Porque claro, lo que teóricamente tú puedes sostener, ¿no es cierto?, está desordenado. Yo este fenómeno lo vi, digamos, y yo creo que uno de los responsables de esto es Correa, porque Correa desordenó, ¿no es cierto?, las relaciones políticas. No estoy haciendo una crítica, sino estoy intentando descifrar o describir el fenómeno, ¿no? Antes la derecha, por ejemplo, ni de broma te hablaba de derechos de los jubilados. Y creo empezó a abanderarse en el 2002 o 2013 de los derechos de los jubilados, y el MPD, ¿no es cierto?, empezaba a hablar de libertad de expresión. Entonces tú decías, ¿qué pasa aquí? No está en su lugar, nada está en su lugar. Pero con Noboa, yo creo que ese desorden político está mucho más agravado, porque, por ejemplo, relación gobierno-Partido Social Cristiano. Yo no sé si el Partido Social Cristiano merma del gobierno o si el gobierno merma de la estructura del Partido Social Cristiano. Exacto. No lo sé, no tengo idea. Pero una cosa era Noboa la anterior semana, ¿verdad?, cooptando asambleístas, ¿verdad?, agrandando su bancada, y otra es el Noboa de ahora. Y este Noboa de ahora ya no tiene la fuerza política de sentarse en la mesa de negociación por los apagones. Entonces, primero, ya no tiene la fuerza política, y segundo, se peleó con el correísmo, se peleó con Construye, ¿no es cierto? Entonces, no sé finalmente cómo... ¿Qué vaya a pasar en la asamblea? Claro, ¿cuál va a ser la recomposición de la asamblea cuando vuelvan de la vacancia legislativa? Claro. Y eso es lo que hay que analizar. Por lo tanto, lo de la consulta popular es importante, pero no creo que es lo más importante. Es cómo se va a capitalizar esos efectos y esos hechos. Lo que decía el Mauricio es fundamental. ¿Cómo administras la expectativa? El mayor enemigo de los políticos es la expectativa siempre. La expectativa buena y la expectativa mala, sobre todo la buena. Si me vendes a mí que la consulta popular es la respuesta a todos mis problemas, voto sí y el lunes te exijo que no me vuelvan a robar el celular en la metrovía. Y me volvieron a robar el celular en la metrovía y tú me dijiste que era un IVA. Exacto. Y ahí viene el punto. Exacto. Y ahí viene el punto de por qué hay mucho riesgo a partir del lunes respecto de lo que serán las elecciones generales del 2025. Ay, claro, pero eso de lo de la asamblea me parece que también lo vi con Guillermo Lasso, solo que Daniel Noboa esperó a que se aprobaran sus 5 leyes y empezó a pelearse con todo el mundo, pero Lasso lo hizo desde el primer día con esto de que si había llamada, que si no había llamada, que si había pacto, no. Y claro, al final tuvo una asamblea en contra completamente de él y que no lo dejó gobernar, y lo cito, y esas fueron sus palabras. Pero ahora, claro, ¿cómo Daniel Noboa se va a sentar con una RC para decirle, oye, Ayúdame, de hecho, en estas cosas que tienen que pasar por la asamblea. Y no es el único punto, porque dejemos de lado el tema de legislación. En este momento se está evacuando el último juicio político antes del de la fiscal. Pasará el de la fiscal. Claro. Vienen los pedidos que se presentaron, incluso haciendo un mal copy-paste para bloquear los de la Revolución Ciudadana por parte de ADN. Pedidos contra exfuncionarios del gobierno anterior que no tienen pies ni cabeza. El desgrane de la revolución. Pero que digo, pero que no tienen pies ni cabeza, Alondra, porque a ver, acá, uy, Ana Belén Cordero me cae pésimo o me cae re bien, es mi amiga o es mi enemiga. Su secretaría y su cargo no son sujetos de juicio político. Ármate rápido sobre la de Santos Alvite, copy paste, ni le borres Santos Alvite, solo en el encabezado ponle Cordero y mete 3 minutos antes que la Revolución Ciudadana te meta contra Palencia y los otros para bloquear con el tiempo. Y si el CAL, donde tienen mayoría, los socialcristianos y la Revolución Ciudadana, no califica esos juicios contra los funcionarios de Lasso. Claro. Y vamos al paso directo de fiscalización contra la señora Palencia, el señor Lofredo, Sommerfeld. ¿Quién está pues encabezando la comisión de fiscalización? O sea, para mí lo que ha sucedido con el legislativo, independientemente del tema Glas, es un muy mal cálculo político. Porque chévere, ya te aprobaron las leyes. Falta 1 año y 1 mes de mandato. Y en 1 año, 1 mes, todo puede pasar. O ya se les olvidó que por ahí le sacaban pues un trapo sucio al del y le volaban del CAL. Oye, pero doctor, eso era, digamos, a mí lo que me parece súper interesante es que, por ejemplo, con la salida de uno de los votos de la Revolución Ciudadana, la Revolución Ciudadana pierde la mayoría en la Comisión de Justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podías tú aglutinar votos para ti, pero ya Noboa no es el mismo de ayer. Eso suena canción, y van, no es y van a seguirse moviendo las fichas indiscutiblemente, por eso es que es gracioso que un desgrane del que se hablaba respecto de la Revolución Ciudadana se frenó. Se frenó. Se frenó y a nadie más dijo nada. Supuestamente se iban 7, no sé qué. Después hablaron de un desgrane, con orgullo, del Partido Social Cristiano. Se frenó. Cuidado. El que salió no era del Partido Social Cristiano, era del Partido Sociedad Patriótica y estaba en la bancada, pero Social Cristiano no era. Se frenó el tema y como que las declaraciones de ayer de Henry Kronfler respecto del sabotaje. Bueno, la asamblea pliega al feriado, cancelamos las sesiones de jueves y viernes, pero... A ver, sabotaje. O sea, esto es una cuestión medioambiental. Uno tiene que jugar en el legislativo sus cartas. Pedro decía hace un momento, la fuerza, la que uno tiene. Yo esa fuerza la he visto en los últimos 20 años cuando el poder legislativo mayoritario, no como primera minoría, y el ejecutivo estaban en manos de una misma fuerza política. Yo teniendo 25 legisladores o teniendo 30 legisladores, no me atrevo a entrar a matar en un legislativo donde puedo tener más de 100 en contra, ¿no? O sea, a mí me parece un acto suicida. Salvo que seas fuerte y empieces a cooptar. Que eso era... ¿Qué es lo que se intentó? ¿Qué es lo que se intentó? Yo le veo pero difícil ahora ya porque no puede. A Construye tú le veías la semana pasada diciendo nunca vamos a plegar, pero oposición inteligente, oposición razonable. Hemos votado hasta por unanimidad proyectos para el país y había guiños de ojo. Te quedaste sin movimiento. Lo que ha dicho María Paula Romo en redes sociales, lo que acaba de pasar, que yo te digo, a mí, como director de una organización que tiene un observatorio al financiamiento de la política, que sigue las cuentas de los partidos y movimientos, me ha llamado poderosamente la atención que como por arte de magia se te tumben la personería jurídica de un movimiento por no haber presentado un informe de cuentas del 2022. Pero si no hay todavía ni siquiera juzgamiento de cuentas de las presidenciales del 17 y del 21, pues. ¿Y esa fue la justificación para...? Eso es lo que se sentencia en la muerte de Construye, el que su responsable no ha presentado el informe económico del año 2022. ¿Y esto no se puede revertir? Sí, va a haber apelación y va a haber bronca, aunque de lo que leo yo en el tuit de María Paula Romo, ella ya habla de instancias internacionales, que tomarán tiempo, pero hay antecedentes en el sistema interamericano, hay antecedentes vinculados a participación política que le podrían ser muy favorables. O sea, basta ver Castañeda Goodman contra México para decir, de ahí se pueden sacar unos cositos que le sean favorables, no estarán en las elecciones del 25, pero quién sabe. Entonces yo te digo, para mí son actos que ya parece capricho, rabieta, en lugar de ser un poco más sensato, ajá, en cuanto a la política nacional y jugar bien tus cartas. Entro yo a la oposición responsable, porque algunos pensarán que yo ando defendiendo a María Paula Romo. Ustedes saben lo que yo pienso de ella, y el otro día que estuvo aquí Carlos Soria, maravilloso, hablando de lo del caso de Lavín, y peor todavía. Pero yo sí considero que para que haya un gobierno también tiene que haber una oposición, además de que se le haga una oposición, de que se converse, de que se pueda vivir el tema de la oposición, vivir el tema democrático. Y aunque una de sus asambleístas fue la que está pidiendo información de mi movimiento migratorio, por si acaso, invítele, los deconstruye. Invítele. No, porque... Pero más bien hagamos una cosa, hagamos una mesa redonda y analicemos el movimiento migratorio de Londres. Sí. Pero con fotos. Pero claro. Porque a algunos sí le seguimos en Instagram y te digo así como que, este movimiento, por favor, póngame en pantalla a Londres, claro, en la playa. Con... Bailando, del claro, movimiento migratorio. Ay, del movimiento. Qué lindo, de verdad, muchas gracias por eso, pero independientemente de eso, esta acción no es también un poco, bueno, esto lo toma el Tribunal Contencioso Electoral, pero aún así no tiene tintes de, podría llamarle autoritarismo también, que mañana se inventen algo contra la Revolución Ciudadana o con el Partido Social Cristiano y lo puedan desintegrar o algo y se vaya quedando ADN solo. Claro. Yo no conozco el archivo, no lo he leído, no puedo opinar específicamente del caso, el Mauricio lo sabe mejor que yo, pero es, repito esto, no hay dictadura buena, es decir, no hay dictadura buena. La dictadura no es buena porque persigue a mis enemigos, es dictadura finalmente. No estoy diciendo que Noboa es un dictador, lo que estoy planteando es que... Es una buena frase para ejemplificar de una u otra manera, no hay que subjetivizar nada, porque además el grave problema del Ecuador es que somos un país de quién y no de qué. Yeah. Aquí no juzgamos lo que sucede, aquí juzgamos a quién le sucede, ya, ¿no? Es lo que entonces, te decía, personas. En efecto, exactamente. Entonces, creo que de una u otra manera, para construir, digamos, una dinámica sociopolítica madura, ¿cierto? Tenemos que entender que hay reglas del juego que hay que respetar, independientemente de que nos caigan bien o mal, etcétera, etcétera, etcétera. Es este ejercicio maravilloso de, ok, cerremos los ojos y cambiemos los actores, nomás, lo que tú hiciste. Es decir, cerremos los ojos, no es Glas, son los hermanos Pérez, no es la Embajada de México, es la Embajada de Panamá, ¿está bien o no está bien? Entonces cambia, digamos, el escenario, ¿no? Cerremos los ojos. Una sabatina diciendo sicario de tinta a un periodista, una rueda de prensa o un conversatorio diciendo los PhD son HDPs. Ajá. Ay, no, pero es que qué lindo como insulta, qué gracioso. No. No, simplemente no. Y creo, de nuevo, en la línea de la coherencia, que lo mismo que muchos condenábamos antes, lo vamos a seguir condenando, aunque antes nos decían terroristas y hoy nos dirán traidores a la patria. Así es, así es, y creo que es importante, y eso resume lo que les regañaba hoy a mi público en la tarde, porque, por ejemplo, hoy con Natalia Rojas estaba acá y decía, no, pero ella estuvo en contra del correísmo, y yo entiendo, pero el tema no era justo el correísmo, el tema era la consulta popular, y de eso se trata también Ingobernables, de tratar de ser lo más plural, aunque, por ejemplo, quiero invitar, Esteban Torres me estuvo... engañando, y hoy le vi con una foto con Lolo Miño y yo, ¿cómo? Pero bueno, me estuve engañando diciendo sí. Bueno, yo vengo... no se le veía muy contenta a Lolo en la foto, déjame decirte. Así estaba como que, ¿qué hago aquí? Pero me daba risa y yo obviamente lo invité para que hablara de la consulta, porque además lo iba a dejar que defendiera también el tema de la consulta para tener un poco de imparcialidad, si así lo quieren llamar, pero al final, claro, hay una orden que es posible que vengan también a un canal que, como tú dices, tiene otro tipo de tendencias o lo que sea. Pero perdóname, eso es nefasto, porque cuando son autoridades, y criticábamos del otro lado, exacto, tienen que rendir cuentas independientemente del espacio. O sea, acá no es, ay no, yo soy el ministro y soy selectivo, voy donde no me van a hacer quedar mal. No, señor, usted tiene que ir a rendir cuentas. Aquí no estamos hablando ni siquiera de una campaña. Vaya y rinda cuentas, porque su rendición de cuentas no es solo para el público del medio de comunicación que le cae bien, es también para el público de sus detractores, de los que no votaron por usted y de los que le cayeron mal. Usted no es el ministro de sus partidarios, usted es el ministro... del país. Así es. Y cubre a todos los ecuatorianos. Entonces seguimos con ese tema de no, y sectarismo, y división, y polarización, o fragmentación, como dice Pedro. Y claro, hoy son unos, mañana serán otros, antes fueron unos distintos. Y no vamos a llegar absolutamente nada. La última pregunta que les hago, y yo sé que para ti, Pedro, va a ser difícil sacarte del punto de vista analista y todo lo demás, pero yo me acuerdo cuando hablé contigo, Maui, después de la entrevista el domingo, fue el domingo pasado, sí, y que tú me decías, no puedo más de la decepción, o sea, y todos lo sentimos así independientemente de las posturas, y es eso, o sea, seguimos viviendo en ese estado de pesimismo, de decepción, en donde incluso en nuestros trabajos, independientemente de los sectores, también se proyecta el sentir de cuál es el futuro del país, porque la política lo está determinando, ¿verdad? Míralo, míralo, míralo. ¿Te sientes decepcionado? Y va el tema que decía Pedro, porque tú acabas de hacer énfasis, Alondra, en el estado de ánimo de la gente. Eso, o sea, también se sienten desde tu trabajo, Pedro. No me hables de Pedro Donoso, padre, no, no, háblame de desde tu trabajo el tema de analizar. El padre Pedro. Padre Pedro. El hecho de analizar constantemente estas situaciones que nos llevan a sentir pesimismo también hace que a nivel de como hombre, como ciudadano, también lo sientas y no sepas cuál puede ser el futuro, o sea, que vivas en un estado de incertidumbre también de lo que viene. Sí, digamos, en lo personal, sí, una sensación de orfandad tengo yo. Eso. ¿No? Es decir, ese sentido de orfandad y además de incertidumbre, porque además es una mezcla terrible, porque la incertidumbre puede haber el momento que tú dices, somos una sociedad que puede aguantarlo, somos una sociedad que puede procesarlo. A mí lo que me preocupa es que no podemos procesar nada, y eso me preocupa muchísimo, digamos, porque empezamos a justificar todo y va a llegar un punto donde no vamos a poder justificar absolutamente nada, digamos, ¿no? Entonces, claro, es una dinámica social muy compleja, uno empieza como ya a ver las cifras de pobreza, desigualdad, etcétera, ves ahí la explicación de la violencia, ¿no es cierto? Porque no es algo que está disociado. A mí lo que me llama muchísimo la atención siempre también es que somos como mundo, ¿no? Como sociedad mundial, tenemos esta incapacidad de entender lo que sucedió. Pasamos 2 años encerrados, sobrevivimos una pandemia y no, nos olvidamos de aquello. O sea, en Suecia ahorita ya hay unos índices de violencia nunca antes vistos. Pasó la pandemia, ese puede ser el efecto. No estamos hablando de lo que pasó en la pandemia, nos olvidamos, pusimos bajo la alfombra. No, y la pandemia pasaron un montón de cosas. Y no lo estamos procesando porque somos una sociedad de recetas, no de conceptos. No queremos conceptualizar. Quiero que me digas los 10 pasos para adelgazar, quiero que me digas los 10 pasos para sobrevivir, quiero que me digas los 10 pasos. No quiero conceptualizar. Eso jugó, Pedro. ¿No? Sí, oye, y no me sirvió. Pero claro, finalmente es eso. No conceptualizamos, no nos sentamos finalmente a, como sociedad, debatir. Después de la pandemia, lo lógico era hacer reformas constitucionales para subir el porcentaje del presupuesto general del Estado en salud. Eso era lo lógico. No, no sucedió. Y no va a suceder. Porque como seres humanos no aprendemos finalmente de los errores. Maui. Yo ya te lo dije. O sea, yo sí siento que estamos en una situación muy compleja. Una crisis de representatividad terrible. Creo que se ha perdido en esta consulta, en este referendo, la posibilidad de abordar temáticas que quizá hubieran podido ser una salida, porque a juicio de algunos, la mayor podredumbre radica en los partidos y movimientos políticos que son el origen de todos los males. Así es. La crisis de institucionalidad, la crisis de democracia es producto de la crisis de los partidos políticos. Nosotros hace un año lanzamos el barómetro de la corrupción y en el barómetro a nosotros nos mató en esa encuesta nacional el que la ciudadanía identifique como la institución más corrupta del país a los partidos políticos. Híjole. No a la justicia, no, 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 eso está más abajito. Número 1, los partidos y movimientos políticos. Se perdió la oportunidad. O sea, ahora más bien vamos a quizá empezar a eliminarlo selectivamente en lugar de hacer una reforma integral que nos permita tener verdaderos partidos políticos sostén de democracia, con ideología, con identidad, exacto, con coherencia. Con candidatos y militantes. Estamos a puertas de una elección general. Ya tenemos precandidatos. Precandidatos que vienen al micrófono de Alondra Santiago y dicen, estoy buscando partido. Así es que si usted me está viendo, me está escuchando y tiene un partido que le sobre, dígame en cuánto me lo arrienda. Sí. ¿Para después qué? O para que después, como yo no tengo plata y quiero ser candidato y estoy buscando que alguien me dé el partido, voy a hablar con el narco Pedro Donoso y le voy a decir, hermano, este milloncito de dólares para comprar el partido y vos después sacas 5, tranquilo, claro, te dejo operar. Claro. Después nos estamos lamentando. Entonces yo te digo, hay una crisis. Y yo coincido con Pedro en el tema de, mientras no comprendamos el por qué pasan las cosas y simplemente decimos el qué pasa y qué creemos que se tiene que hacer, vamos a ir de tumbo en tumbo como lo hemos venido haciendo. Causas. Ah, no, es que aquí el problema de la seguridad es que hay narcos. Salga de su burbuja. Claro. conozca lo que está pasando más allá de sus narices, más allá de su círculo social o círculo familiar o círculo anti o como quieras llamarle, y vea por qué pasan las cosas. Uh-huh. Vean lo que pasa con la falta de oportunidades, hay una relación directa y eso, no. Entonces, como dice Pedro, es tal cual. Sigamos un guión. Si le funcionó a Juan, pues traigamos el guión y apliquemos lo mismo. Claro. Y eso es lo que muchas veces se está intentando. Y yo personalmente no tengo esperanza de que funcione. Y finalmente, si nosotros como personas, como individuos, como seres humanos, no interiorizamos la necesidad de respetarnos con nuestras diferencias, con nuestras creencias y con todo lo que tenemos cada uno encima, estamos condenados a no salir del hoyo, porque yo soy más que el resto. Yo soy moralmente superior al otro. El otro es un imbécil. No tiene derecho ni a pensar, ni a opinar, ni a decir. Porque aquí, si no piensa como yo, no piensa. Exacto. Si no dice lo que yo quiero que diga, mejor que se calle. Y así seguimos decomponiéndonos como sociedad y las consecuencias son las que estamos viviendo. Así es. En el 2025 también tengo esa sensación de el tema de los partidos políticos. Sabrá Dios ¿a cuál partido se va a unir Pedro Freile en esta ocasión? Ya Pedrito, él siempre bienvenido aquí, pero ¿a cuál partido se va a unir? ¿Dónde va a estar Jan Topic? O cualquiera que salga por ahí, si ya compró algún partido. Y al final no tenemos ni siquiera... Bueno, yo tengo la preocupación de qué va a ser Bolívar Armijos. Ay, Bolívar, sí. Sí. Ay, Bolívar hay que invitarlo aquí. Pero sí, es como... Hay que dar ternura. Pero sí, o sea, ¿a qué partido? Aquí ya compraron, que no. Y sobre todo que vengan a los medios a justificar de que sí, que son parte del partido y que defienden la política, y cuando tú le preguntas, pero a ver, me invento, ¿cuáles son los estatutos o lo que sea del partido? No te saben absolutamente nada, ¿no? Entonces me vienen con lugares comunes y todo lo demás y uno así como ya, déjalo terminar. No, es que yo soy del centro humanista. Claro, no. Soy del movimiento ecléctico. No. Creo en el hombre por sobre todas las cosas. Claro, pues. Entonces uno se queda así como que... Pero, y hay una cosa que mencionabas ya para cerrar, el tema de los chats y de estos grupos de tías y todo. Hoy Luis Eduardo Vivanco ponía algo que ahí le daba completamente la razón y yo a veces me peleo, muchas veces con Vivanco, en este titular que pone el Amazonas, donde habla de José Serrano y Anderson Boscan mencionados durante el juicio contra Carlos Polit. ¿Cuánta gente se envió solo esa captura? ¿Cuánta gente dijo, ahí está otra vez Anderson Boscan, que sí, que el narco, no sé qué? Y yo, de hecho, cuando vi, dije, ay, no, Anderson, otra vez, déjame ver qué pasa. Y dice, pero tú sí das clic y lees. Pues. Claro, pues, pero ¿cuánta gente no lee? Y lo que dice es que dichas transferencias no existieron ni en Ecuador ni en Estados Unidos. Lo que te está diciendo es que no tiene nada que ver con él. Y sin embargo, tenemos una prensa también que estamos... Porque uno lo hace también, o sea, ni modo. Pero estamos acostumbrados a eso, a poner en el titular absolutamente, creemos que en el titular ponemos toda la noticia y desbaratamos la vida de todo el mundo porque nadie lee. Nadie lee, nadie analiza. En el 2025 probablemente no vayan a analizar, no vayan a leer, no vayan a saber quiénes son los candidatos y solamente sea un show de TikTok, como estamos viendo, y un debate en donde, a ver si la presentadora, la Gigi, que tiene que ver la primera cita, qué sé yo, se molesta, o si está Bolívar Armijo para hacernos reír y compartir los memes. Entonces hace falta poder llegar a eso, ¿no? Algo haremos. Yo creo que habemos personas que todavía creemos que es posible cambiar el país, y me refiero a cambiarlo para bien, por supuesto, que estamos trabajando con nuestro granito de arena para que algo mejore, aunque tenemos en realidad una tormenta en contra, y que creo que a pesar de estar pesimistas, bajoneados, frustrados o hasta viviendo la crisis, vamos a seguir trabajando por este país al que tanto queremos. Es que es así, es seguir trabajando por este país al que tanto quiere uno hasta que nos dejen. Claro, hasta que nos dejen. Hasta que le empiezan a chequear sus movimientos migratorios. Uy, el eterno. Ay. Oiga, muchísimas gracias. Acaban de donar y dicen más invitados así, por favor. Lo dicen por ti, Mauricio. No, mentira, Pedro. En el fondo, Pedro es una buena persona. A nuestros amigos, nuestros amigos de la audiencia, Pedro en el fondo es una buena persona. A mí me costó conocer el Pedro, buena persona, pero lo encontré. Es buena persona. Quiéranle a Pedro. Sí. No, y además usted, Tupac, que fan de ustedes dos. O sea, por eso estamos aquí. Sí, si fuera por usted, porque la Alondra no nos hubiera invitado. Lo sabemos. Porque yo sí dije, a ver, tú, ¿será que invito a Pedro? No sé qué. Me dice, no, 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 a Pedro y a Mauricio. Pedro y yo, bueno, ya está bien. Y debe estar abajo porque está haciendo unas fotos y debe estar viendo el video, perdiéndoselo en este momento, pero son fan. Y mucha gente está comentando que qué buen análisis, qué bueno que se puede hablar de esta forma. Y ojalá no les digan correa esta mañana, así que lo siento. Ah, no, tranquila. Cada semana somos una cosa distinta. Claro. Ya estamos acostumbrados. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Pedro. Pedro Donoso y Mauricio Alarcón. Gracias, Alondra. Espérate un momentito, no te vayas porque me vas a tapar. No me voy. Gracias a todos ustedes por ser parte de nuestras membresías. Ya voy a terminar. Solo leo que Carmen Marño donó también en el superchat. Eloy Yupan, que dice, ¿qué tipos tan agradables? Ah, carajo. Invítenos a una cerveza y nos conocerá más agradables todavía. Claro. Y donó también, no se me vaya, no se me vaya, espérenme. Aquí también donó otra vez, dice Marvi, más invitados así. Y de México nos donan 500 pesos, en donde dicen videos anteriores de este canal, en el plan de gobierno de Noboa decía que iba a mejorar el sistema de pensiones, puede incluir medidas como ajustar la edad y las contribuciones, ahora con los de las horas sin pensión los va a dejar, hay que ahorrar, así mismo es, nosotros hemos hablado del tema del trabajo por horas y cómo esto puede afectar la seguridad social. Gracias a todos los conectados, me parece interesante el chat, eso es un programa, dice Daniel Álvarez, hablando de lo que pasa en el país sin defender a diferentes posturas. El domingo vamos a estar también, muy valioso el análisis de los dos invitados. Qué buena entrevista, Alondra. Qué bueno que les haya gustado, de verdad. ¡Ya se va! ¿Por qué es así? Espérate un momento, si ya estoy terminando. Bueno, ya está bien, dale, ya, chao. Ya. Entonces, yo pongo las cervezas, pilas Maurito, que dice, Mauricio, que dice aquí, Laura Altamirano, yo pongo las cervezas. Amé estos invitados, dice Maribeni, buena tertulia, invitados de lujo, me encanta que les haya gustado. Yo por eso, de hecho, siempre los invito, primera vez que estamos juntos, los tres. Pero me fascina porque es una forma también de entender lo que sucede y que no hay pretensiones, ¿no? Sino que se desarrolla a nivel de lo que también nosotros sentimos. Tremendo programa, así que por favor ponga like. Si le gustó, ponga like y suscríbase a nuestras membresías, sea parte de nuestras membresías. Ahí está el chat de WhatsApp. Puede aportarnos en PayPal, que ya pronto sale por ahí. Puede aportar en el super chat, en el botón de gracias. Todo eso le agradecemos muchísimo porque así nos permiten seguir haciendo estas entrevistas. Dice Tupac, sí estoy viendo a mis amigos. Así yo no te digo. Así que gracias a todos. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Sí hay programa el viernes, aunque haya feriado, sí hay programa mañana a las 2 de la tarde y a las 19 horas. El sábado descansaré un poco y el domingo arrancamos para ver cómo termina esta jornada electoral y seguiremos con los análisis. De todo corazón, gracias a todos por apoyar. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana a las 2 de la tarde.